¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En el rincón azul, quien acusó en la balanza 70 kilos exactos, 7-0, con un récord de 7 peleas, 3 ganadas, 2 empatadas, 2 perdidas, 3 de ellas ganadas por nocaut. Es oriundo de Santa Brígida de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Claudio Brizuela. Y en el rincón rojo, quien ayer dio también 70 kilos exactos, 7-0, con un récord de 5 peleas ganadas, 3 de ellas por nocaut. Es oriundo de Malargüe, provincia de Mendoza. Representa al barrio Güemes, Marco García. Primer round. Buenas noches, profe. Magarini, verifica que todo está en orden. Listo, muy bien, aguántame un segundo. Para este combate de peso mediano. Buenas noches, ¿cómo anda eso? Muy bien, bien, acércate, ojo el cable. Señor, buenas noches, señores, conocen el reglamento, ojo en la cabeza, los codos y los golpes bajos, ¿sí? A la orden de break o stop, hacen un paso atrás sin golpearse, ¿eh? Cúbranse en todo momento y háganme caso, choquen los guantes, sus rincones. Calurosa noche en San Lorenzo. Maganini en un duro cruce con la cámara. Y ya está todo preparado. Segundos afuera, primer round. Comenzó. A darse 6 rounds o bueno. menos. Un buen cross. Marco García de blanco, el ultra Buena pareja. favorito para esta pelea. Y Un Maximiliano buen boleado. Claudio Brizuela, el de 29 años. Bien. Decíamos recién, hoy vuelve, Buen porque combate. no combate, como veíamos en la gráfica, desde septiembre de 2017, cuando fue noqueado en dos por el Cuervo Alejandro Silva, Ajá. que estaba empezando por esos días su carrera profesional. Ataca García. Quiere contestar Muy Brizuela. bueno. Todo se desarrolla en un rincón neutral. Muy Sin bueno. agarrar. Anuló el bonaerense el ataque del mendocino, parado como zurdo en este comienzo de pelea. Kid Dinamita, así lo apodan Parejo. al púgil cuyano. Y ahora arma Parejo. la guardia ortodoxa con la izquierda adelante. No abandona la Qué buena agresividad. mano. Un juvenil de 20 años Cross derecho. que en noviembre del año Cross pasado se izquierdo. presentó en el Luna noqueando a Nazareno Tobio Excelente. en una muy buena actuación. Genial. Derecha de La Brizuela, que le cabeza. rozó la cabeza Prepárense. a García, que Juntos. todavía no encuentra Domina el claridad. combate. Lo deja hacer a Brizuela. Todavía la distancia necesaria García no la encuentra. Esa que es Claro. el favorito, ¿no? Muy Zurda bien. abajo de García. Falló la derecha combinada. Excelente. Brizuela lo quiere envolver en su boxeo heterodoxo al de Malargüe, Escúcheme, ojo la que cabeza. todavía no logra Ajá. claridad y por momentos se desenfoca y comete infracciones. Buena guardia. Está cargando con la mochila de ser ultra favorito en este combate a 6. 5 Derecha arriba. victorias, 3 Top, por top. Buen nocaut, round. invicto. Sin agarrarse. Excelente uppercut. Además fue campeón argentino amateur en Gancho de 2018, izquierda. oro en los Juegos Evita de Mar del Plata en 2017. Gancho de derecha. 70 peleas como amateur, buena campaña de Marco La García. cabeza, muchacho.
que está dominando la pelea, pero no puede desplegar su boxeo por ahora. La domina. Eso. Una dura prueba para Brizuela en esta vuelta al ring. Está viendo un buen combate. Luego de casi 5 años de ostracismo. Un busca García con la izquierda del cuerpo. Derecha cruzada de Brizuela. Zurda contra de García. Muy bien. La cabeza, señor. ¿Qué fue? Mientras que Brizuela fue a buscar un centro. Excelente. Llega a la derecha del mendocino. Golpes fallidos. Busca el cruce. García sabe que es más potente. Segundo round. Marcelo Alejandro Rodríguez. Un buen cross. De Maximiliano Claudio Brizuela. Bueno, ya estamos en la segunda vuelta. No terminó de armarse buen este boleado. Combate. Mucho topetazo, mucha infracción. Pero lo más bien. Claro lo marcaba Germán. Vino buen del combate. Lado del mal argüino. Marco Ezequiel García busca a Brizuela sin precisión. Pegando con el antebrazo por momentos el bonaerense. Gancho de izquierda, cross, zurdo arriba de García. Buen pasaje del invicto. Muy bueno. Falla a la derecha. Cruza bien la izquierda, bueno. También la derecha arriba. Más vigoroso el andar del mendocino, que acierta de nuevo la zurda. Vueltos, separados. Parejo. Brizuela no quiere saber nada en el cambio de golpes. Ya está resoplando. Parejo. El nacido Moreno, pero que representa a San Miguel. Qué buena mano. Da la sensación de que si García encuentra la distancia necesaria y un poco más de efectividad, Brizuela podría pasarla mal. Pero todavía va bien el favorito. Por la cabeza, muchachos. No está teniendo, no está encontrando García la claridad que tuvo en el Luna. Claro que Tobio fue otro tipo de rival más. Domina el combate. Peleador. Es honesto, que buscó la pelea. Brizuela hasta ahora está queriendo ensuciar el desarrollo. Claro. Acomodarse de nuevo a la competencia luego de una excelente. Larga inactividad. Y además está el calor presente. Bravo, es necesaria una preparación suprema para enfrentar y ganarle a un rival que no se ve pero se siente. Buena guardia. Falla García en ese arrebato. No luchan, se paran. Lo escuchan a Maganini. Suelte. Buen round. Por momento descansa Brizuela en esos clinches. Excelente uppercut. Aunque tiene que hacer fuerza con sus brazos. El gancho vigoroso invicto. Quiere pegarle de cualquier manera. Gancho de y ahí derecha. Llegó con el ascendente de izquierda. Repasar el récord de Brizuela es, entre comillas, mentiroso, ¿no? Por la gran inactividad que tiene, pero él... Había ganado tres peleas por nocaut, pero había perdido dos y una antes del límite, ¿no? Pero recordando que del debut en 2015 la carrera duró hasta 2017. Y en el medio dos empates seguidos con Germán Ignacio Peralta, el pupilo del Chino Ábalos, el de Florencio Varela, en los que anotamos como buenos resultados de Brizuela. Mientras García sigue dominando, tocando en la media. Excelente. Como que busca un golpe fuerte para definir la pelea. Muchacho, no luche. De un solo mazazo. Marco Break. García. Break. Está olvidando la elaboración del pugil de Malargüe. Tercer round. Dos puntos para García. Comenzó. Dos rounds de 10-9 entonces en la óptica de Germán Risco. Arranca la tercera vuelta. La pelea es a 6. ¿Llegará? ¿No llegará? Buena pelea. Parece que todo depende de Marco García. Buen boleado. El kit dinamita. Veremos si hace honor al pomposo bien. Apelativo que carga. Buen combate. Zurda al cuerpo del mendocino. Busca el bonaerense con la derecha recta. Como que está regulando ahora el invicto. Que ahí acierta el 1-2. Lo intentó de nuevo. Buen toque muy al cuerpo bueno. Con la zurda. Está intentando combinar García. Ahí voló el bucal bueno. Y lo marca por la buena derecha del de pantalón blanco. Limpito se lo voló de un cross. Muérdalo bien, señor. Y claro, la boca abierta en reclamo parejo. De oxígeno. Allá. Hace que bien. Sucedan estas cosas. Parejo. El combate continúa. Un minuto ha transcurrido del tercer asalto. Qué buena mano. Primer segmento de este combate. En categoría mediano,
aunque ambos están cross cerca del límite superior. Cross de izquierda. Super welter. Cross de izquierda de García. Excelente. Zurda abajo. Contragolpe de derecha de Brizuela. Genial. Que también para complicarla más se para como zurdo. Aunque con domina ese derechazo y luego la zurda recta demostró que no es lo suyo la guardia invertida. Y vuelve la guardia natural. Pero García también dibujó un buen izquierdazo. Y se fue a la lona. Brizuela. Y hay cuenta. Tres. También le pegó en el piso. Cuatro. Así cinco, es. Seis. Siete. Ajá. Ocho. ¿Estamos bien? Lo escucharon al referí. Luego nos apoyaremos en la repe porque buena una guardia. Clara infracción de García. Lo que habla de su desenfoque por momentos, su ansia por definir. Claramente le pegó en la lona, justo sobre nuestro puesto de transmisión. Excelente. De derecha arriba de García. Vuelve a caer el bucal de Brizuela. Allá, señor. Gancho de izquierda. Está penando. No da más. Porque... gancho de derecha. Cerrado un anterior, pero ni hablar en este. Con la caída. El cansancio, el calor. Lo domina. Dos veces perdió el bucal. Está todo para que García sume su cuarto knockout en seis peleas. Se está viendo un buen combate. Falla Brizuela con la derecha. Fíjense cómo resopla Brizuela aún sin que lo ataquen o él hacerlo, ¿no? Solo por el movimiento normal sobre el ring. Cross de derecha a la cabeza de García. Otra derecha más. Está bamboleante. El bonaerense. Más cansado que sentido. Contra de García. Dos veces con la derecha. Llegó al rostro de Brizuela. Que ya no puede más. Veremos luego qué pasa en la esquina. Aunque también queremos ver la incidencia de la caída. 10 segundos le quedan a la primera mitad del combate. Muy bien. En el infighting están. Ahora se da. Termina el round. Distancia García. Cuarto round. Fíjense cómo sigue pegando cuando está en el piso. Ahí está. Esa mano es antirreglamentaria. Claro, inflación. Claro, inflación. Bueno, como Marcelo, el cuarto. Bueno. Después hubo otro piñazo luego de la campana, pero buen cross. La pelea continúa. Poco le va a aportar a Brizuela si Maganini les contara un punto a García. Buen boleado. Me parece que esta pelea va a la ruta de un nuevo triunfo para el nacido en Mendoza, pero que representa a Malargüe. Raro el boxeo de García. No dejó de Brizuela, quiero decir, no dejó que se luzca el mendocino. Ahí le chocó un buen zurdazo y la derecha por dos veces a la cabeza. Se envalentó a Brizuela porque aguantó esos golpes. Muy bueno. La primera izquierda ha tenido olor a knockout, ¿eh? Otra vez en el intríngulis. Derechazo arriba de García. Bambolea el cuerpo de Brizuela. Zurda arriba, derecha, izquierda. Se abalanza. Se pegan piel a piel. ¡Qué buena mano! Si se tranquiliza García, es muy posible que tengamos un knockout. Cross de izquierda. Brizuela valiente. Solo quiere que pase el minutero. Gancho derecha del bonaerense. Izquierda al cuerpo de García. Le dolió. Le dolió a Brizuela. Se zurda la zona hepática. Fíjense cómo resopla. Claro. El lungo peleador de San Miguel. Muy bien. Que ahí acierta dos derechazos. Le vuelve a tocar el hígado. García cruza a la izquierda la cabeza. También la derecha. Ahora cada vez que llega el mendocino, simbra la humanidad del Chucky Brizuela. Buena guardia. Cross de izquierda, derecha, zurda, derecha. Otra izquierda más. Y esto se va a acabar. Pero no, hay cuenta. Pensé que la paraba. Tres. Es que está cuatro, que no da más Brizuela. No puede. Excelente más. Uppercut. Siete. Se tiene que dar cuenta el referí. Ocho. Nueve. Y es peligroso, ¿no? Diez. Se acabó. Con no dudas, pago, el árbitro paró la pelea. Brizuela protesta por la galería. Ya no tenía más historia. No tenía más nada que hacer el bonaerense. Y Marco Ezequiel García Ovejero suma su cuarto knockout en seis
presentaciones profesionales. Todas victorias para el malarguino, que hoy hizo lo que tenía que hacer, pero si comparamos esta actuación con aquella noche del Luna Park, quedó a deber. Así es, terminó ganando por nocaut, la cuenta llegó a 10, pero ante un rival que reiteramos no boxeaba desde 2017, que resopló desde el segundo asalto, por no decir final del primero, y que los papeles y los antecedentes se hicieron presentes, ¿no? Sin dudas, cuando un García que aceleró y combinó logró sacarlo a Brizuela. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut en el cuarto asalto de Malargüe, provincia de Mendoza. Ganador por nocaut, Marco García. Nocaut 4. Mantención del invicto. Kid Dinamita volvió a explotar su apodo y definió antes del límite ante el retornado Maximiliano Brizuela en la calurosísima San Lorenzo.